Pues nada, tanto tiempo dándole al 0, al final es el 1. Básicamente yo no pienso estar todo el día haciendo lo que estaba haciendo hace un momento, así que voy a hacer esto. Porque es que si no, no hay nada que hacer. Así que nota para el autor, ya sabes lo que tienes que hacer. Game Mode 2. ¡Hala! Así no sois tan potentes, ¿eh? 60 y pico zombies que hay por ahí. Venga. Si no sois nadie, contra mí. Al menos he conseguido un montón de luz. Venga, venid a mí, bros. Ahora ya no moráis tanto, ¿eh? Ya no dais tanto miedo. Joder, un poco aún sí. La hostia. Y siguen spawneando más, ¿verdad? Sí, siguen spawneando más. Zombies autospawneables. Son como máquinas que crean máquinas. Y un montón de carne podrida. Si fueran esqueletos, tendría un montón de porcentaje yo. Mira, que os den, tíos. Oh, ese botón no me ha ayudado de mucho. Tíos, un hacha lleva. ¿Una pala? Lleva una pala. Es un paladín, supongo. ¿Veis lo que dice ahí? Me quiero llevar la experiencia y me pillo, venga. Ya no quedan más zombies por matar. Vale. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado eso! ¡Huesos! ¿Por qué no? Vale, voy a comer carne podrida. Voy a leer la nota 8. Venga, vamos a leer la nota 8. Nota 8. Te encuentras con un espectro del más allá. Fantasma, no temas. Me llamo Will Dalton. Espera, lo que dice el fantasma. No temas, me llamo Will Dalton. Soy el hijo menor de la familia Dalton. Mi familia murió hace ya siglos. Ahora lo único que vaga por esta casa son las tinieblas. Te encuentras en peligro. Una presencia maligna se está apoderando de la casa. Te ofrezco mi ayuda para que puedas salir. Te acompañaré, a partir de ahora. Dirígete más bien a mi cuarto. En este momento está sellado, así que tendrás que buscar otra forma de entrar. Pues vale. Se ha divertido. Está sellado. ¿Qué hago con el cuarto este? Oh, habitación 2, espera. Ahora volvería aquí otra vez. Ahora no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, la verdad. ¿Estás aquí? Estás atravesando la puerta, tío. Ya os voy a matar, os voy a exterminar a todos, listito. Listillos. Hostia. Querías cornearme, ¿eh? Has jugado mucho al Call of Duty, tú. Pues no tengo la menor idea de qué hay que hacer ahora. Me pica el codo, voy a rascármelo. Hay creepers ahí, la hostia. No voy a abrir el baño ni de coña. Está un poco oscuro. Tengo que entrar aquí. Pero how entro ahí. Una luz. Ender chest. Todo esto es muy extraño. Voy a leer otra vez el manual este. La nota 8, ¿verdad? Sí. Es como una... Dirígete a mi cuarto en este momento sellado, así que tendrás que buscar otra forma de entrar. ¿Qué forma? Seguro que tiene algo que ver con esto. ¡Ay, Dios, fuera! ¿De dónde sale la luz? Luz.
luz. ¿De dónde sale? No la veo. Que le den a la luz. ¿Qué hago con esto? ¿Qué estoy escuchando por ahí? Un montón de pistones moviéndose. ¡Hala! No sé cómo lo he abierto. ¡Qué listos! ¡Nota 9! Eso no es nota 9. Entras por un pasadizo al cuarto de Will Dalton. Esta era mi habitación cuando vivía. Te diré cómo escapar, pero a cambio te pido que me ayudes a liberar las almas de mi familia, de sus cuerpos marchitos que yacen en el cementerio privado de la mansión. Por supuesto, te ayudaré, Will Dalton. Will, debes buscar el sitio correcto. Supongo que será Will 2. Debes buscar el sitio correcto donde depositar una ofrenda. Un objeto te abrirá el pasillo para salir de las habitaciones. Después busca una trampilla que utilizaba para saltarme los castigos que imponían mis padres. La siguiente es la 10, claro. La de caer de nuevo en el desagüe. Hostia, no quiero caer ahí de momento. Voy a conseguir mi hueso. Sí, soy como un perro. Me gustan los huesos. Y aquí... Oh. Supongo que será esto, ¿no? Supongo que abrirá eso. Esto no creo que haga nada, la verdad. Oh, espera, ¿y esto? No, esto ya ha pasado por ahí. Pues nada, voy a caer al desagüe. Ah, ya entiendo para qué había dos bloques ahí. Leamos esto de nuevo, nota 10. Ya vamos por la mitad. Bueno, por la tercera parte. Por la mitad, sí. Caes de nuevo en el desagüe. Sal de la zona de las habitaciones y ve a la sala de estar, que te abrirá la entrada al cementerio. Oyes una voz que se identifica como Will. Te aconsejo que busques algún arma para poder defenderte. Noto una presencia extraña. Extraña. El tipo que hizo el mapa suspendió sus clases de castellano. ¿Qué diría tu maestra? Hostia, su puta madre. ¿Qué diría tu maestra de castellano si viera este mapa, tío? ¿Qué diría? Tía, qué vergüenza. Esto no me da. Esto me da mala espina. No te caigas, tío. Vas a morirte. Uy. Joder, esto está petado de creepers. Va a explotar todo. Vale. Venga, métete aquí. Métete en el agua. Venga, listillo. Métete en agua. Métete en le agua. Métete en le agua, venga. Le voy a hacer. Hostia puta. Se me ha lagueado ahí un montón, no sé por qué. No sé ni cómo lo grabo, la verdad. Hay tres. Hay tres shurmanitos por ahí. Con sus oros. Y ahora solo hay uno. Ah, hay dos aún. Tácticas y exploración de combate en el Skyrim. Mira aquí, bro. ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Hala! ¡Qué bueno soy! Nota 7, vamos a leer la nota 7. Nah, que va. Más zombies. No, gracias. Oh, está abierto esto ahora. That's good. Estas cosas han caído del aire, ¿no? Porque aquí no estaban antes, creo. Solo de estar, está abierta ahora. Jo, quería saltarlo. Vale. W8 nada infinito 38 G34EZ. Nota 11. No G. Huesos. Hey, hey, Will, ¿qué tal? Es dubstep. La 11. Will existe. Existe un pasadizo secreto. No habla Will, así que. Will, existe un pasadizo secreto que guarda la llave que te llevará al cementerio. Para abrirlo tendrás que descifrar la contraseña de la pared. La respuesta de la misma está en los cuadros. Te la diría, pero mi horrible muerte borró gran parte de mis recuerdos. Es 34, ¿eh? Porque he visto ese cartel antes en los cuadros.
Puede que no. Noje. ¿Dónde está el noje? ¿Qué es esto? Buah, odio el libro este. Que sí, que me he enterado ya. Noje. No nada. Nota 20. Y aquí ya está, sí. Segunda pista, contraseña arriba. Ahora estos puzzles no funcionan, creo. O sí. No, sí que funcionan aún. Tío, ¿por qué pulsando espacio el tipo no sube la escalera por defecto? Deberían ponerlo. Esto será un poco chunguillo. ¡Hala! Conseguido. ¡Huesos! Harina. Vamos a subir. Supongo que voy en la dirección correcta de momento. Segundo infinito. ¡Ja! Muy buena ese cofre. Segundo y esta escalera mola mazo. Pues nada. Cáete. Cáete. ¡Au! Carne podrida. ¡Qué bueno! Está buenísimo. Baja. No. Infinito. No infinito. 34E. Ah, vale. O sea que la segunda es infinito, la tercera es 34E. Y esto es no G. Vale, será... G. Infinito, 34E. Creo que era así. Pero es que aquí solo pone no G. Tengo que ver la primera. ¿Cuál es la número 1? No nada. No entiendo ese de no. No G, no nada. Ah, significará que esa no es. Vale. Tercero 34 es. Segundo infinito. ¿Cuál es la primera? Podría ir probando con todas en realidad. No. Esto está borrado. No hay más pistas. Creo que puede ser porque he destrozado todos los cuadros también. Retratos. Sí, dubstep. Pues nada, le voy a dar a todo. Doble. Infinito. 34E. 8 infinito 34E. No. Nada. Infinito 34E. 38 infinito 34E. G infinito 34E. Z infinito 34E. Ninguna funciona. Muy bien. Algo hago mal. Dubstep, sí. No nada. ¿Aquí habrá algo? No. No nada. No 38. Segunda pista ya la he mirado. No hubo. Sigue hablando alguna. Tercero 34E. Segundo infinito. ¿Y la primera dónde está? Tiene que ser una de esas. Es que si la segunda es 34E y la tercera es infinito. Pero es que no funciona. ¿Por qué oigo cosas todo el rato moverse por ahí? Bájate. No puedo. Estoy atascado aquí. No sé qué hacer. Voy a romperlo. Algo pasará.
No sé qué hacer. Voy a romperlo, porque la verdad es que no tengo ni idea. Ya ve, ¿por qué tengo un yunque? Ya habéis visto todo lo que hice. Game mode. 1. Curioso. ¿Cuál sería el final? No tengo ni idea. Bueno, no voy a meterme ahí. ¡Perdido! Game mode 2. Ajá. Vale. Vale. Yunque. Su puta madre. Qué susto me ha dado ese sonido. Creo que he roto el mapa. No sé qué hacer ahora. A lo mejor tengo que subir ahí arriba. Oh, puede ser. Ah, otra vez subir el puzzle este. Su puta madre. Yunque. Yunque. No llego. Me he gastado un yunque para nada. Me estoy muriendo de hambre otra vez. Comida. Segundo infinito. Voy a romper este bloque a ver qué hay arriba. Ay, no sé qué estoy haciendo. Game mode 1. Sí. Vale, ahí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Voy a romper el mapa. Aquí estamos. Hostia, ¿qué es esto? Pero, y no sé qué. Y un montón de sonidos. Esto no debería verlo yo. Así está hecho el mapa, ¿eh? Curioso, curioso. Parece una mansión, pero no lo es. No lo es. ¿Qué es esto? Spawn point, no sé qué, no sé cuántos. Sí que es intrincado el redstone. Supongo que llevó su esfuerzo a hacer todo esto. Pero lo malo es que no funciona. Nope. Para nada. No sé a dónde tendría que ir luego. ¿De abajo? No. De abajo hay más redstone. Me he perdido. Tengo que buscar la nota. ¿En qué nota me he dejado? Me he quedado. Espera. ¿Y abajo había una habitación más abajo? A ver qué hay ahí abajo. Su puta madre, qué susto me dio. No, tío. Fuera de mi cara. Y tú también, tío. Feo. No, aquí no hay nada. Jo, pensaba que habría alguna pista o algo. Pero no, es que yo lo he explorado todo. No sé qué más. No sé. Vale, aquí también hay pistas. Cago en la hostia. No Z, supongo que son pistas. Primero O. Primero 8. Joder, y no lo he visto. Macho, es más cutre. Emote 2. A ver si funciona. 8. ¿Le he dado? Sí. 8 infinito 34E. Sí. Lo suyo sería recargar el mapa en este momento.